Bueno, pues soy Alex Urtasun, de Pamplona, tengo 25 años y ahora mismo pues estoy jugando en Baloncesto León. ¿Cómo llega el baloncesto a la vida de Alex Urtasun? Pues desde muy, muy jovencito, mis padres, mi padre jugaba, mi madre también, mi padre era entrenador de mi madre y yo creo que desde muy, muy, muy jóvenes pues teníamos el baloncesto metido en casa, ¿no? Mi hermano mayor también jugaba, con lo cual siempre íbamos a ver sus partidos, así que desde los 2-3 años ya estábamos con el baloncesto en las venas. Cuando eras pequeño, ¿cuál era el equipo que más te gustaba? Pues mi equipo era La Peña, porque yo cuando era pequeño, pues el primer recuerdo que tengo era del Joventut de Badalona, ¿no? De la era de Villacampa, de los Jofresa, y pues desde pequeño pues me gustaba mucho ese equipo. ¿Lo mejor y lo peor de tu profesión? Lo mejor yo creo que es mi hobby, ¿no? Desde pequeño siempre me ha gustado mucho y siempre me quería jugar a baloncesto, ¿no? Y yo creo que al final pues hacer una cosa que te gusta, pues dedicarte a una cosa que te gusta, pues es muy bueno. Y lo peor, bueno, pues igual tener que entrenar y jugar en fin de semana y en Navidad, ¿no? Cuando todo el mundo tiene fiesta, pues tú tienes que entrenar y jugar. ¿Cuál es tu punto débil técnicamente? Técnicamente, hombre, yo creo que tengo que mejorar un poco todo. Yo creo que tengo que mejorar en general, ¿no? No creo que tenga un punto débil concreto en el que tenga que mejorar muchísimo ni sea especialmente bueno en una cosa concreta, ¿no? Yo creo que soy un jugador que puede hacer muchas cosas, pero que no las domino al 100% bien todas, con lo cual tengo que mejorar un poco en todo. ¿Cuál es el momento más emocionante de tu carrera deportiva que recuerdes? El momento más emocionante... Bueno, yo creo que el año que jugué en Santander conseguimos el primer puesto en la temporada regular. Yo creo que fue un año muy completo y yo lo guardo con mucho cariño, ¿no? Ese año. No es un momento concreto, pero sí que es un año que yo creo que es el año que más me he sentido como jugador. ¿Tienes algún rito especial los días de los partidos? Sí que tengo algún rito especial. Bueno, me gusta dormir una buena siesta, me gusta comer un buen plato de pasta, solo pasta exclusivamente, y también me gusta salir el primero a tirar, si puede ser. Bueno, son tonterías que si no las hago no pasa nada, pero son cosas que te ayudan a estar centrado para hablar del partido. ¿Tienes muchos piques con tu hermano? Ahora menos porque cada vez coincidimos menos, pero cuando éramos pequeños y me acuerdo que jugábamos en una canasta que tenía mi abuela en casa, bueno, teníamos piques y acabábamos casi siempre pegándonos, ¿no? Jugábamos partidillos y el que primero ganaba, luego el siguiente no lo ganaba ni de coña porque el que había perdido le zurraba hasta morir, ¿no? Y al revés, ¿no? Por eso nunca había uno que ganara claramente, pero era imposible acabar los partidos porque nos acabábamos zurrando, así que teníamos muchos piques. ¿Quién es el mejor jugador con el que te has enfrentado? Hombre, a mí el que más me gusta es Navarro, pero sí que es verdad que me enfrenté hace 3 o 4 años contra Breogán de Lugo, contra Charlie Bell, y aquel día nos metió 42 puntos y era imposible pararlo. Me acuerdo yo que me tocó jugar ese partido, me tocó defenderlo y era imposible. Aquel año Charlie Bell jugó increíble, metía 20 puntos todos los días o más, y aquel día nos metió 42 y fue increíble jugar contra ese tío porque hacía lo que quería, o sea, metía canastas de todos los colores y fue imposible pararlo aquel día. Hablando de puntos, ¿cuál es tu récord? Pues he metido 30 alguna vez, creo. No me acuerdo exactamente contra quién, pero me acuerdo de algún año. Creo que fue contra La Laguna y metí 30, 28, 29, pero un día llegué a meter 30. Woke in the skeleton, extended to frenzy.